Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Espero se encuentren súper bien ustedes allá en sus casitas y bienvenidos a este su programa En Su Parche, porque esto es todo un parche. Hoy no me encuentro sola, me encuentro con mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Hola Lau, súper bien. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, para todas las personas que están súper conectadas desde su casa, viéndonos, viendo nuestro programa En Su Parche, porque literalmente ver En Su Parche, como tú dices, es todo un parche. Hoy tenemos unos invitados súper especiales. Este es el programa para que se relajen, para que se diviertan, para que compartan con su familia, con sus amigos. Y como les decía, hoy tenemos dos invitados súper especiales que tienen un género de música muy conocido. Entonces la idea es que los conozcan y se diviertan con ellos. Así es, Kelly, la verdad yo estoy súper contenta porque retomamos nuevamente En Su Parche 2021 y es que venimos súper recargadas, venimos con un montón de cosas, viene tendencia, cine, música, un montón de invitados, ustedes no se imaginan. Así es, o sea, En Su Parche tiene de todo, música, moda, cine, o sea, de todo, mejor dicho, pregunte por lo que no vea, así que ustedes no se van a querer desconectar de nuestro programa. Así es, Kelly, bueno, y yo quiero empezar con una curiosidad súper chévere que venía el día de hoy y yo quería hacerte una pregunta. Kelly, ¿cuál crees tú que es el mejor parche que existe? A ver, yo tengo muchos parches favoritos, ¿cierto? Uno de esos, o sea, aunque no parezca, es estar en mi casa. O sea, a mí me encanta estar en mi casa, relajada, en mi espacio, tranquila, me encanta. Pero obviamente, como todas las personas, me gusta salir. O sea, uno de los parches que a mí me encanta es pueblear. ¡Ay, qué rico! O sea, conocer como todos los lugares tan espectaculares que tiene Antioquia, pueblear con la familia, con los amigos, si tenemos pareja, con la pareja, obviamente. Entonces me encanta ese parche y yo creo que ese es uno de mis parches favoritos, aparte de estar en mi casa. ¡Súper rico! ¿Cuál es tu parche favorito, Lau? Bueno, Kelly, no sé, yo tengo muchos parches, pero yo creo que uno de los preferidos siempre va a ser estar con la familia, estar con los amigos, como compartir con los seres queridos, con las personas con las que más estoy compartiendo, como con los que me siento bien, me gusta ir a fiestas y todo eso, pero siempre y cuando esté como con mis allegados. Me gusta como ir a cine, pues la verdad, un montón de parches es lo que a mí me sale a cada rato, pero bueno, ahí vamos. Y obviamente nuestro parche favorito es ver En Su Parche, o sea, estar aquí de con ahora ustedes. En adelante va a ser nuestro parche favorito, conectarnos con este programa tan espectacular y que traerá muchas sorpresas. Bueno, y les contamos que nosotras nos fuimos para las calles de Envigado a preguntarle a los habitantes cuál es su parche favorito, así que vayan a ver. ¡Se le había olvidado! Bueno, y como pueden ver, nosotras estamos acá súper parchadas y nos vinimos a preguntarle a la gente cuál es su parche favorito. Bueno, y el día de hoy estamos con... Sofía, mucho gusto. Sofía, ¿cuál crees que es su mejor parche? Los picnic. Me gusta mucho compartir de un nuevo ambiente con mis amigos, disfrutar cosas que hoy en día no se hacen mucho. Hola, yo soy Alejandro. Y yo soy Vanessa. Nuestro mejor parche es... estar con nuestros amigos en un parque, en un día caluroso, tomarnos una cervecita y comer algo. Disfrutar después de clases es lo mejor. Bueno, y como mi amiga Karen les decía al principio, el día de hoy les tenemos unos invitados súper especiales. Y les cuento que el mundo del tecno es una locura. El día de hoy les tengo a Mateo Salas y La Madrid. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos. Chicos, ¿cómo comenzaron en el mundo del DJ o del tecno? Bueno, comenzamos por el mundo del tecno, más que todo, bueno, pues mi carrera pues musical. Siempre se ha basado pues de música electrónica, pero primordialmente el tecno. El tecno pues ha sido como ahora que acudió mucho más, acudía pues por el público y más que todo pues aquí en la ciudad, porque veníamos de un género musical que, por ejemplo, la guarache, puedo decir yo, que era un género que estaba pegando mucho, ¿cierto? Sí. Entonces, ya adelante como que se empezó como a cansar de escuchar lo mismo, ¿cierto? Entonces yo también empecé como a escuchar como que pues nuevos géneros musicales pues para mí. Empecé a ir como a las fiestas de tecno, empecé a conocer DJs y pues me pareció pues muy chévere la cultura. Entonces fue donde yo también empecé como a meterme también más en el cuento, empecé a escuchar mucha música, nuevos DJs
y ya fue cuando también empecé pues como a estudiarlo también, ¿cierto? Porque también pues soy DJ certificado y fue cuando empecé también a empezar a tocar, ya empecé a ir a los parches, ya empecé a ir como a conocer a los DJs pues como tal y ya pues creamos pues el colectivo, ¿cierto? Que básicamente se trata de la música electrónica y como tal pues el techno. Okay. Bueno, y ahora La Madrid, ¿cómo fue su proceso? ¿Cómo se formó como DJ? Bueno, mi proceso fue un poco más diferente. Yo empecé más crossover porque mi familia tenía una discoteca. Okay. Pero yo sentía que no era lo mío. Pues el género musical, crossover, o sea, salsa, vallenato, etcétera, no me movía como tal, sino más la música electrónica. Y mi proceso fue, yo empecé con electrónica, con EDM. De ahí fui pasando a Tech House, a Deep House y seguía con esa impresión de que no me movía. Uh-huh. Y descubrí el techno y fue lo mejor pues para mí. ¿Te quedaste ahí? Ahí me quedé. ¿Te quedaste? ¿Y cuánto por la tiempo, cultura, por todo? ¿Cuánto tiempo? Esta pregunta es para los dos. ¿Cuánto tiempo llevan ya en el mundo del DJ? Yo en el mundo del DJ llevo 5 años. 2 años como crossover, 3 años como DJ electrónico ya de techno, solo techno. Y yo pues llevo como 4 años más o menos en esto hablando del DJ y como productor musical, porque también soy productor musical, tengo música, como 5 años más o menos. Okay. Bueno, y para los dos, ¿cuál es su identidad o qué los identifica como, con qué género se identifican ustedes más que todo como en el mundo del techno? Porque yo he escuchado que hay géneros, subgéneros, hay mucha variedad, ¿ustedes con cuál se identifican? Bueno, yo por lo general me identifico mucho con el industrial techno, que es un poco más pesado, arriba de los 140, 145 BPM, que es la velocidad a la que se va el golpe por minuto. Okay. ¿Cierto? El industrial, y también me voy mucho por el dark techno, que es muy parecido, pero los sonidos no son tan pesados, o bueno, sí pesados, sino... encuentro la palabra. Y bueno, yo pues sí, a comparación pues de mi compañero, yo sí toco pues un techno pues un poquito más abajito, ¿cierto? Uh-huh. Dependiendo de los 135 a 140 BPM, como ya comentaba él, es como el número de golpes pues que hay por cada minuto, por eso el techno se caracteriza por ser tan repetitivo y como tan duro pues y tan rápido, ¿cierto? Pero sí, yo toco un poquito una línea mucho más abajito, con un techno que le podemos decir como modular, ¿cierto? Y como también muy underground. Es como muy difícil como de las personas escucharlo, ¿cierto? Te tienes que tomar el tiempo de escuchar, de que cada minuto, cada segundo que va pasando la música, están agregando instrumentos, sonidos pues un poquito peculiares, ¿cierto? Difícil de escuchar para las personas que no están acostumbradas. Sí. Pero sin embargo, pues es un género muy, muy enérgico. Entonces, sí, acepto que sí. aparte del techno, ¿le llama la atención otro género? Sí, claro, a mí me gusta mucho también el tech house, me gusta mucho, también soy DJ del tech house. Cuando me salen pues toquecitos de 7 horas también. El house también me gusta mucho, el deep house, el minimal, deep tech también me gusta mucho, que es el género que está como que pegando mucho más últimamente aquí en la ciudad. Y sí, esos son como mis géneros musicales también, aparte del techno. Super. Bueno, a mí aparte del techno, pero solo más personal para escuchar, me gusta mucho el trap, pero americano. Okay. O sea, no, más que todo en inglés. Y el tech house también lo manejo. También soy DJ de tech house, pero mi fuerte sí, sigue siendo el techno. Sí, se quedan con ese género. Sí, me quedo con el techno. Bueno, y ya que ustedes están hablando como de las ¿qué? Evoluciones, bueno, no sé. ¿Ustedes qué creen que tiene o cómo se forma un set para ustedes cuando más o menos van a ir a los eventos y todo eso? ¿Qué es para ustedes que tenga un buen set? Bueno, para mí un buen set no es tanto el tiempo en que se forme, porque lo puedes formar en un día anterior, 2 días anterior. Por ejemplo, yo elijo mis tracks 2 días antes, al segundo día los edito, los corto, o les pongo algo que se llama los hot cues, que es desde donde voy a empezar cada track, y las repeticiones, los loops, ¿cierto? Para mí un buen set debe tener, primero que todo, tiene que tener una línea definida,
O sea, si yo voy a tocar industrial, que debe ser industrial, si me puedo bajar un poquito a dark y después volver a subir a industrial, pero no salirse mucho. O sea, que yo estoy tocando techno y un momento a otro paso a tech house, lo peor que puedes hacer. Entonces, tener una línea definida y saber llevar la curva, manejar el público, para mí eso es lo más importante. Si están bailando, darles un pequeño descansito, un minutico, un track de descanso y otra vez para arriba. Listo. ¿Y Mateo? Bueno, para mí también, comparto lo que dice mi compañero, yo siempre tengo muy en cuenta varias cosas a la hora de preparar un envío, ¿cierto? No ir con la música precisa. Eso sí me ha quedado experiencia, no caer con la música precisa. Y también lo que está pasando pues en la noche, ¿cierto? Dependiendo de cómo le va a recibir al DJ que está tocando, cómo tiene la gente, si la tiene ya muy arriba. Entonces, bueno, empezar también con la arriba, porque para no bajarle como la sensación al público, ¿cierto? O si está pues muy abajo también, bueno, recibir pues abajito y empezar como a subir un poquito la curva, ¿cierto? La línea musical también es muy importante, ¿cierto? Por ejemplo, lo que dice mi compañero, comenzar de del techno, que es bien arriba, comenzar que él te hace un poquito más abajito, pero movido. Pero sin embargo se siente pues el cambio, ¿cierto? Entonces siempre es como tratar de que manejar pues la línea a la perfección y siempre ir con buena música, siempre ir con buena música, con bastante también. Y creo que eso es como lo que... Chicos, ¿cuál cree que es, o sea, lo que marcan ustedes la diferencia? Algo diferente a los demás DJs. Bueno, pero a la hora de tocar en vivo. Sí, algo que ustedes tengan como diferente, que los haga diferente a los otros DJs. Bueno, sí, esa pregunta es un poquito difícil porque, pues, sabes que hay muchos DJs, muchos sí. Quieren marcar como la diferencia, ¿cierto? Porque eso es como lo que se trata de esto, ¿cierto? Bueno, a la hora de tocar en vivo, me gusta mucho tirar muchos efectos, me gusta, pues, improvisar con ellos también, de que no solamente darle como un plus a las mezclas, no solamente ecualizar, o sea, mezclar, empatar las canciones, sino que empezar también con el tema de los efectos para darle más... con más color a las mezclas, ¿cierto? Y que tengan pues un buen recibimiento con el público. Bueno, ya como para finalizar, yo quería como englobar un poquito y hablar sobre el público. ¿Qué tal es como la relación con el público? Y también tenía una duda porque yo sí he estado como en los parches de DJ y de techno y cosas así y me llama mucho la atención. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un evento privado a un club? Y también he escuchado mucho sobre los colectivos. ¿Cuál es la diferencia o hay diferencia de sonidos en cada uno de estos eventos? Mira, la diferencia de sonido depende del club. No tanto del colectivo, del privado, no. Si hay buenos equipos de sonido, va a sonar bien la música, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Un privado es... por decirlo así, tú haces una finca, uh-huh. Eso sería un privado, okay. ¿Cierto? En un club se puede hacer privados, pero serían como cumpleaños y solamente va la gente invitada por los DJs, por decirlo así, o sea, los cercanos, eso sería un privado. Pues ya una fiesta de club, cualquiera va con el... cuando le llega, te llega la información, estás libre de ir, ¿cierto? ¿Qué es un colectivo? Un colectivo es un grupo de artistas, no solo DJs, pueden haber camarógrafos, editores, como en el de nosotros, ¿cierto? BeatStation está conformado por 6 DJs y anteriormente había un camarógrafo y hay un editor, ¿cierto? Que también es, pues, en este caso sería Mateo. Mateo sería el editor. Y otro compañero que se llama Andrómeda sería el camarógrafo en este momento, por decirlo así. Hace pues como el contenido audiovisual, que eso es como lo que más... como tú sabes que todo entra por los ojos, entonces toma las fotos de los DJs, del público, videitos también, ¿cierto? Para promocionar próximos eventos. Eso es lo que hace básicamente también el colectivo, o sea, no solamente depender de los clubes, ¿cierto? Sino que también nosotros hacer nuestras propias fiestas, ¿cierto? Ya sea que alquilemos, ya sea una finca, un espacio, pues, ya sea una bodega, ¿cierto? Que nosotros, por ejemplo, cada año, cada diciembre, nosotros hacemos un evento que se llama Cellar Under, ¿cierto? Que lo hacemos, pues, en una bodega, pues, muy clandestina, ¿cierto? Y ahí donde hacemos, pues, fiestas y así.
Bueno, chicos, nos encantó esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa, En Su Parche. La verdad es que aprendí mucho de este género musical. Tienes que ir a bailar. Sí, porque eso es todo un parche, estos toques de tecno. Además, este género musical está súper pegado últimamente, entonces me encantó. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Quieren decir, dar sus redes sociales para que lo sigan? No, primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy parchado, la verdad. Si me quieren seguir, @la_madrid. Uh-huh. Ahí estamos. Y Obit Station, también nos encuentran. Tecno y Ted House. Mateo. Sí, en mis redes sociales, como @mateosalasg. Y la red de Beat Station es @beat_station. Ahí nos pueden encontrar en las redes sociales. Ya saben que súper invitados a los próximos eventos que vamos a hacer. Para que conozcan un poquito qué es lo que hacemos. También cada viernes. Todos los televidentes también. Sí, todos los televidentes. Claro, todos invitados, súper invitados. También todos los viernes subimos sesiones. Tenemos una radio. Entonces, si quieren también escuchar, tenemos mucha variedad de música, desde deep tech hasta lo más pesado industrial. Desde lo más bajito hasta lo más pesado, para todos los gustos. De uno. Bueno. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Bueno, ahora le damos la bienvenida a dos invitados también súper especiales, Renato Sánchez y John Edison. Renato toca Tech House. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, chicos, yo quiero preguntarle a Renato, ¿cómo comenzó con el mundo del DJ? ¿En qué momento se formó? ¿En dónde se formó? Yo empecé con eso del DJ exactamente ese año en marzo. Yo siempre había estado metido pues en lo que eran las fiestas. Antes de eso he explorado varios géneros y subgéneros pues diferentes, hasta que me encontré más con el Tech House, que es lo que más me ha gustado, no solo como música, sino también al momento de tocar. Ya este año fui explorando un poquito más lo que es el tema del Tech House, mirando subgéneros que puedan ser como afinos a ellos, y por ejemplo en este momento yo ya me he tirado del todo por una línea más minimalera, minimal deep tech. Y en este momento estoy terminando mis cursos en DNA Music, que es una academia que queda acá en Medellín. Es una academia nueva, donde ahí ya me estoy formando como DJ en estos momentos. ¿Y cuánto tiempo llevas siendo DJ? Desde marzo exactamente. Marzo fue que yo cogí mi primera vez en la vida unas consolas. ¿Marzo de este año? Ok. Y ya empecé a tocar pues como en terrazas y eventos privados ya a partir más o menos de abril, mayo. Súper. Renato, ¿cuál crees tú que es tu identidad, tu género, tu estilo, pues que te diferencia de los demás? ¿Cuál es? Pues en cuanto a sonido, yo manejo una línea de minimal deep tech, uh-huh, pero un poquito más arriba, con más percusiones, lo que se le llama pues como salsa, por así decirle. Okay. Y otra cosa que pues me caracteriza mucho, sobre todo en el escenario, es que yo siempre también estoy bailando, tratando de entretener también a la gente, como tratando de dar un show más allá de solo lo musical, sino que entretener en general. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es tu relación con el público? ¿Te gusta tener el público cerca? ¿Cómo interactúas con el público? Con el público, realmente a mí lo que me gusta es que estén bailando. Yo sé que el trabajo lo estoy haciendo bien cuando yo ya los vea saltando de un lado para otro. Sí, ese es el trabajo, sí, como DJ, también como entretenerlos, no es siempre tenerlos arriba. O sea, no es siempre tirar como, por así decir, la candela que usted los tiene que tener, uh-huh, arriba y arriba y arriba. Hay una cosa que llama como temas de relleno, tracks de rellenos, que es para poder mantener la rumba activa. Alto. Exactamente. Entonces, pues en eso me fijo yo mucho, en que va respondiendo la gente, y también leyendo cómo va respondiendo la gente a los tracks, es que yo ya voy mirando si cambio un poquito la línea, si le subo, si le bajo. Súper. Listo. Yo les quería preguntar como sobre los eventos privados, sobre los clubs, sobre todos esos eventos que ustedes hacen, porque eso es una cosa de locos. Y, por ejemplo, ustedes tienen colectivo o tienen patrocinadores, personas que los apoyen. ¿Cómo hace uno para ayudarse o empujarse un poquito en ese mundo? Por ejemplo, yo cuando empecé con eso, no tenía, verdad, como muchos contactos ni muchas puertas como abiertas para clubes. Entonces, uno a veces lo que hace, si no tiene como las puertas abiertas, pues uno mismo como crearse las oportunidades. Y una de las maneras más, como más efectivas con eso, es hacer un colectivo. En el caso de nosotros, apenas vamos a lanzar un colectivo, ya por ejemplo acá tenemos uno de los patrocinadores, se llama Da Swing. Uh-huh. Somos cuatro DJs ahí,
y en la parte audiovisual ya son ellos los encargados. Bueno, Jonathan, cuéntanos un poquito sobre todo el proceso que ha sido como trabajar con ellos. Bueno, principalmente pues Renato trabaja con nosotros y hemos estado desde el comienzo, desde que empezó en, como mira este sonido, mira cómo concorda todo, ¿cierto? Y nosotros también hemos tenido algunas ideas que han salido pues muy bacanas y nos dimos la oportunidad, miramos, y para este tema de los colectivos estamos ya con la planeación para mover no solo directamente en el colectivo, sino que las personas que no tengan la disponibilidad de estar directamente en el colectivo lo pueden hacer por intermedio de las redes sociales. Uh-huh. Nosotros somos una empresa que distribuimos y somos distribuidores oficiales de varias marcas de cámaras de acción. La gran mayoría de ellas nos permiten hacer streaming, entonces apoyamos pues a lo que es la marca, en este caso del colectivo, y podemos hacer streaming desde cualquier parte pues de la ciudad, para que lo aprovechen no solo los que están dentro del colectivo, sino en cualquier parte del país, porque lo pueden ver por redes sociales. Exactamente, entonces si lanzamos un evento en una discoteca, un evento privado, porque al final y al cabo pues evento, uh-huh. ¿Qué es lo que cambia? Un club es diferente porque ya es una discoteca y uno le toca adaptarse sobre todo es al estilo que maneje la música, esa, pues esa discoteca, la línea que ellos manejan. Y ya en evento privado simplemente es una finca. Entonces, en el caso que queramos como crear contenido, se puede hacer un live stream o simplemente, por ejemplo, utilizar las cámaras que ellos nos brindan para poder hacer como un after movie. Tipo de apoyo. Que es, exacto, se debe hacer como unos videos durante la fiesta para mostrar después al final cómo es que fue, como un... Eso es súper chévere. Un video cortico exactamente, sí. Cómo fue la fiesta, y también crear contenido, no solo hacer lo que son radio shows. Radio shows es uno grabar un set y simplemente montarlo en una plataforma como puede ser Mixcloud o Soundcloud. Queremos trabajar también la plataforma de YouTube y hacer un contenido que no sea solo como el set, sino que audiovisual en general. Entonces, acompañarlo del momento en el que uno esté grabando, cómo se van dando las cosas, y eso también pues... No, y es algo súper novedoso, llama mucho la atención. Sí. Yo te quería preguntar, ¿tú cómo encontraste tu identidad? O sea, ¿en qué momento tú dijiste el Tech House es lo mío? La verdad, pues, más que con el Tech House, últimamente lo he encontrado con el Minimal Deep Tech. Es un sonido un poquito más diferente al del Tech House, es muy similar. Solo que yo desde siempre, antes de estar metido en el mundo de la electrónica, era más con el género urbano. Siempre me había gustado mucho, y el Minimal Deep Tech va mucho con las vocales, por ejemplo, de R&B. Y tiene también como sonidos similares en cuanto a los altos, que son como los claps y los hats, a lo que es el género urbano. Entonces ahí uno tiene como esas primeras influencias. Entonces es tomarse uno la tarea de ir buscando sonidos, hasta que uno diga, este sonido es el que yo quiero, con el que yo me quiero diferenciar de los demás. Bueno, chicos, así súper rápido, en unos segundos, ¿cuál es tu parche favorito? Ahí. Ir a las fiestas a bailar. No, sí, tocar, me gustan ambas cosas. Por ejemplo, yo cuando voy a tocar, no solo me dedico a tocar y ya me abro de la discoteca. Yo llego, me parcho, yo siempre, sobre todo si por ejemplo no soy el que va a abrir, llego a ver cómo es que están tocando, qué música están tocando y cómo están respondiendo el público. Pero en general a mí me gusta ir a bailar y pasarla bueno. Bueno, en caso mío, así ya rapidito. Que tengo pues como la relación con él desde que empieza a crear, en este caso el track, hasta que ya sale pues directamente lo que es la disco, es un parche bastante bacano, es muy entretenido, y las motos que no están, siempre es un parche muy bacano. Ay, qué rico. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nos encanta conocer de todos estos temas. Bueno, ¿quieren decir sus redes sociales para ya terminar? Bueno, en caso de The House Technology, estamos como The House Technology en Facebook e Instagram. A mí me pueden buscar como renato.sánchez.dj en Instagram, y el colectivo que apenas estamos empezando como de.swing-bajo. Okay, sí, gracias. Eso. Bueno, y como les decíamos al principio del programa, acá en su parche hay de todo un poco. Hay música, como lo vieron con nuestros invitados, hay tendencias de redes sociales, cine, y yo en esta ocasión
les quiero hablar de algo que está súper en tendencia en las redes sociales, y es que hemos visto que muchos influencers, personas como instagramers, últimamente suben en su contenido peinados, sí, peinados. Y hemos visto como que últimamente están muy de moda, como, o sea, están volviendo como las coleticas, los resorticos, y uno de los peinados que está súper en tendencia son las coleticas acá de burbujas. Es súper fácil, súper sencillo hacerlo, solo es sacarnos dos mechoncitos acá al lado de la cara, y con unas coleticas nos hacemos el peinado tipo burbuja. Está súper en tendencia y además queda hermoso. O sea, nos vamos a ver divinas para una fiesta, para cualquier evento que tengamos. Otro que está súper pegado, y yo lo he visto mucho a muchas influencers, así, son las coleticas que nos hacíamos cuando éramos niñas. O sea, yo lo he visto demasiado. Son dos coleticas acá al lado y nos dejamos dos mechoncitos acá. O sea, también está divino y está súper recomendado para que nos lo hagamos. Otro es las trencitas acá. O sea, yo ese me lo hago mucho, ¿sí? La verdad, yo ese me lo hago mucho. Yo me echo de la burbuja, pues ahí como que intentando con el cabello. Yo ese me lo hago mucho, son varias trencitas acá al ladito del cabello, queda súper lindo. Si queremos le podemos poner chulitos de colores, así, y la verdad queda súper lindo. Y el último, y que es, la verdad me encanta, hay dos formas de hacerlo. Uno es recoger todo el cabello y hacernos dos bolitas acá, no sé cómo se llama eso, bueno, si queda acá dos moñitos, recogernos todo el cabello así, o dejarnos la mitad suelto y solamente recogernos una parte. Queda divino y súper elegante. Y obviamente no podemos dejar atrás la famosa cola de caballo. O sea, recogernos el cabello completamente y dejarnos dos mechoncitos al lado. Queda súper elegante para una noche, para un evento. O sea, me encanta, me encanta. Y yo me comprometo a cambiar más el peinado, porque literalmente, o sea, yo parezco una foto siempre. Yo también. O sea, siempre soy así. O sea, yo me comprometo a cambiar más los peinados, porque obviamente eso en redes sociales es súper fácil encontrar todo este contenido. Hay videos de las instagramers que nos enseñan cómo hacerlo. Yo lo he visto mucho, a mí personalmente me encanta ver este tipo de peinados. Entonces se los recomiendo mucho. Y ahí está la tendencia del día de hoy. Pero es que yo no sé qué, Lizy, es pereza, o es porque uno ya tiene el cabello largo, pero ay, no, a mí a veces como que me da una pereza y yo no, lo normalito, como que uno se acostumbra también, ¿no? Cierto, es que no, pero nos comprometemos. Pero deberíamos de cambiar, deberíamos. O sea, al programa vamos a venir diferentes, como con nuestros peinados nuevos. Bueno, ya quedó. Bueno, y yo, como recomendada especial, les quiero contar sobre una película que hace poquito me vi. ¿Qué le quiere que le cuente o no? Obvio, a mí me encanta el cine. Bueno, les voy a hablar sobre una película que me vi que se llama La Purga por Siempre. Es que esas películas a mí me enganchan, donde la gente tiene que correr, sobrevivir, pelear, de todo. Eso a mí me fascina y a mí me encanta. Super. Y que los matan y todo, me fascina. Super. Bueno, les quiero hablar sobre La Purga por Siempre. Se estrenó el pasado 15 de julio del 2021 en todos los cines de Colombia. Y como las demás purgas, porque hay varias películas sobre esas desde el año 2013 que se estrenaron por primera vez, siempre se han enfocado mucho como en cómo puede afectar este tipo de purgas y este tipo de cosas a las comunidades pobres y afroamericanas, muchísimo más afectadas que las demás, que son como de más prestigio y tienen más comodidades. Esta película trata sobre una pareja mexicana que sobrevive a su primera purga. Ellos se vinieron pues de México para Estados Unidos huyendo de la violencia y del narcotráfico. Ellos sobreviven a su primera purga. La purga es la llamada Noche de las Bestias, que dura 12 horas, pero esta vez no dura 12 horas. Dura por toda la eternidad, así que ya ustedes se imaginarán, se la súper recomiendo, véansela. Ahí está, genial, se escucha genial. O sea, súper recomendada para todos nuestros televidentes que se vean esa super película. Y tiene otras, dijiste. Sí, tiene como cuatro, cinco, un montón. Como desde el 2003 están sacando películas y son súper chéveres, amiga, la verdad. Bueno, ahí tienen la invitación para que se la vean este fin de semana. Super. Bueno, a todos nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, nuestro primer programa. Espero que nos sigan viendo, que se conecten, que se parchen con nosotros. Vienen cosas súper chéveres, invitados, tendencias, de todo. Conéctense un montón con nosotras.
Sí, vienen cosas espectaculares, de verdad, tienen que estar parchados con nosotras porque lo que se viene es literalmente un super parche. Muchas gracias y los esperamos dentro de 8 días con mucho más. Así es, recuerden que yo soy Laura Pérez y yo Kelly Martínez.